Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, ¿cómo andan? Llegamos a septiembre, señores, el mes aguardado, mes de la primavera, iniciando Oktoberfest, se vienen todas las fechas concentradas de aquí a fin de año, así, todo rápido y dinámico. La semana pasada, cuando estábamos, bueno, el programa que en definitiva arrancaba ya en el tramo final de agosto y su repetición se metía de lleno en septiembre. Ahora ya estamos de lleno en este encantador mes que arrancó con temperaturas como las que tenemos esta noche de lunes, que mañana martes y el miércoles se van a seguir elevando. El miércoles dice que la máxima va a estar en 30 grados. ¿Qué me dice usted? Bien, bien primaveral el arranque de este noveno mes del año, tramo final del año. Usted recordará que casi dos meses atrás se instaló mediáticamente en aquel encuentro, en aquella participación, en aquel torneo donde distintos elaboradores, en este caso de alfajores, y un encuentro a nivel nacional tuvo la gran lupa, la gran mirada, la gran foto en Cumbrecita. Y hoy vamos a tener, después de un tiempo que estuvimos buscando esta entrevista, la posibilidad de charlar con el premiado. Recuerdo que buscamos la entrevista desde otro medio y le preguntamos al joven, bueno, pactamos charla por este gran premio, por este gran logro. ¿Cómo no, Emilio? ¿Dónde está usted? En el Kilimanjaro, me dice. Bueno, entonces vale la pena la espera, charlar después de la vuelta del hombre de haber ascendido a uno de los picos más altos del mundo, tenerlo aquí en esta noche de lunes con repetición martes y miércoles. Y hoy vamos a hacer un programa distinto, tratamos de ir variándolo semana a semana, con un doble enfoque con nuestro invitado. Y tenemos una entrevista grabada que no me esforcé mucho. Charlamos con el intendente Santarelli, y un poco para adornar el paso, ir en busca de la charla. Bueno, le digo, Oscar, vamos a hablar del paso del gobernador, vamos a hablar del October. Pero en definitiva quería hablar de dos temas que realmente, en lo personal, me tienen muy preocupados. No solo a mí, sino a la gran amplia mayoría del habitante de BGB y de Calamuchita. La salud. Privada, pública, dispensario, remodelación, las clínicas privadas que se cierran. Pero vamos a hablar en serio, Santarelli. Y hablamos, y nos sacudimos un rato. Y va a ser un segmento intenso en esta parte de la entrevista que va a ir desdoblada. Y el otro segmento, para mí saliente, de la charla con el intendente de BGB, es que distintos intendentes, todos en definitiva, jefes distritales de municipios, terminaron de realizar un aporte para con los abogados de un viejo litigio de una obra denominada El Camino de los Linderos, allá por Yacanto. Obra que se realizó al principio de la década del 80, que tuvo muchos tironeos, que termina en un litigio donde la provincia tendría que haber amenguado alguna situación, y no fue así. Y por mucho tiempo, el grupo de abogados litigantes contra la provincia y que terminó contra ese litigio, contra los municipios, todos de Calamuchita, hubo que poner un dinero todos los meses que se absorbía de la coparticipación. Para que nos entendamos, no había derecho a pataleo. Y si por tantos años un grupo de abogados absorbía esta guita de la coparticipación es porque, bueno, había algún permiso, o de la provincia o de la región. Yo comencé esta búsqueda de llegar a una idea que tengo en el final con Chavero y con Santarelli. Si no logro que me digan quién se quedaba con el retorno en la zona, lo voy a decir yo. Me va a costar algún tiempo,
Pero evidentemente, si los abogados tenían este permiso por tantos años de absorber coparticipación directa de todos los municipios, San Agustín, ¿qué tendrá que ver San Agustín con los linderos? Los cóndores. ¿Qué tendrá que ver los cóndores con Lindero? La ponían, se las aspiraban. Como dije, no había derecho a pataleo. De este tema hablé con Santarelli. Alguien se quedó por mucho tiempo con algún retorno. Y no poca guita, que era la suya, la que ponemos religiosamente todos los meses y que terminaba en un circuito, vayas a saber con qué espiral perversa de recorrido. Me estoy metiendo en este tema que no le va a cambiar la vida a nadie, pero quiero terminar dando nombre y apellido de quién se quedaba con la guita del vulgo, del pueblo, la suya, la mía. Y por ahí va a ir una parte de esa entrevista que mencioné con el intendente de BGB. Así que arranquemos en este primer programa de septiembre. Hoy en los controles técnicos me tiene que aguantar el amigo el Colo de Leris, el amigo de todos, anda por el pueblo, lo saludan todos. Pero bueno. No quiere decir que tiene garantizado nada que te salude en esta comunidad. Pero sos simpático, sos simpático. Arranquemos, ponemos primera. Ahí, aquí estamos en esta jornada de lunes. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya llega el mes del turismo a Córdoba capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de la Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Macaqui Sandwichería. Pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial,
de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, lo decíamos en la presentación, lo replicamos en cada programa que tenemos la oportunidad de hacerlo. Nos gusta en este tipo de entrevista cuando hablamos de lo que genera la zona en cuanto a emprendimientos, en cuanto a buscadores de ideas, de proyectos familiares. Y bueno, esta entrevista me costó bastante en el tiempo para poder concretarla y traerlo en vivo aquí a Juan Pablo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para hablar de dos temas, porque en definitiva hice una broma cuando le dimos la bienvenida al programa, le digo, pacté una entrevista con el ganador de una presentación de alfajores lugareños, el Mundial, la Pampita, Cumbrecita, y pacto la entrevista con el hombre, le digo, ¿dónde está usted ahora? Aquí en la zona, sí charlamos. No, estoy en el Kilimanjaro. Muy bueno. O sea que la montaña me tapó la otra charla, la del premio. Bueno, arrancamos con lo de Cumbrecita. Arrancamos con este emprendimiento que seguramente debe ser familiar, ¿no? Sí, sí, es un emprendimiento. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La verdad que un placer poder compartir con vos y la audiencia todo. Todo lo vivido justo en este último tiempo. Claro. Y sí, tal como decís, justo estaba en un viaje en el exterior y me entero aterrizando del premio de la Pampita, que fuimos premiados como oro, como mejor alfajor tradicional del mundo. Porque las cosas estaban agendadas, venía primero el evento. Claro. Todo el viaje también, porque no es un viaje espontáneo ni instantáneo, se organiza. Sí, sí, de hecho yo he viajado a Buenos Aires para emprender este viaje, este proyecto, y ya habíamos, se sabía que en esos días iba a definir todo el veredicto de las pruebas, más de 200 empresas que participaron del primer mundial del alfajor, que se hizo en Buenos Aires, y bueno, orgullosos de poder haber tenido. ¿Y ustedes por qué decidieron ir a ese mundial? ¿Qué dijeron? ¿Tenías algún vínculo, algún contacto? ¿La familia, el equipo dijo, che, tenemos que estar? Mirá, surgió un contacto de que se iba a hacer, así como surgen otros eventos, nos llamaron, digamos, para comentarnos que se iba a estar este certamen por primera vez en Buenos Aires, como existe el Mundial de Tango, algo típicos culturales nuestros. Bueno, se iba a hacer este Mundial con más de 200 empresas participantes, y bueno, hay que mandar muestras de los alfajores que uno quiera presentar en diferentes categorías, y bueno, presentamos muestras, enviamos a Buenos Aires días previos para que sean evaluados por 15 jurados, que entre chefs y especialistas en el tema, y bueno, yo, digamos, exclusivamente alfajores. Alfajores, solo alfajores. No había otro tipo de repostería. Claro, ni chocolates, ni conito, ni volcanes. Todos alfajores. O sea, tienen que ser dos tapas con un relleno y una cobertura. Sí, sí. De eso se trata. Lo más simple posible. Sí, como es la golosina típica que consumo masivo argentino. No, tengan en cuenta que se consumen 70 alfajores por segundo. En Argentina es algo impresionante, es la golosina más consumida por nosotros, y por ahí uno no se da cuenta, pero es un producto muy cultural nuestro. Y bueno, surgió este desafío y bueno, ahí estuvimos. Hay que presentarse, las muestras, todo. Y como todo, uno ya con participar está bueno. Ya estamos en la marquesina. Y después lo que venga es bienvenido. Sí, sí, el bonus track. Exactamente, el bonus track. Y bueno, después nos sorprendimos con la noticia de haber logrado un premio importante, y bueno, obviamente satisfacción para todos. Porque aparte, la persona que dice, bueno, este es, porque tiene conocimiento, tiene paladar, sabe de qué se trata, no solamente es el gusto. Claro, al haber un jurado con diferentes visiones y tener que probar tanta cantidad de alfajores también, porque eso era un tema. De hecho, se retrasó y el veredicto tenía que estar antes, y se retrasaron dos o tres días más por una cuestión de que había mucha cantidad de alfajores para probar, y entre 15 personas. Claro. Imagínate que es 200 ofertas y 15 catadores. Claro, exactamente. Y tienen que probar de cada uno un alfajor. Entonces, la verdad que había muy buenas empresas, emprendedores, empresas industriales, porque ahí competían todos por igual.
Y yo, digamos, viendo después un poco todos los que se presentaron, había muy buen nivel de alfajores gourmet, de todo tipo. Y ese retraso en la premiación hizo que se acelere la partida al viaje que estaba agendado. Claro, sí. Se superpusieron los eventos. Se iba a dar supuestamente ya antes de salir, ibas a ver el veredicto y bueno, y ahí salía el viaje. Y se me dio, como se atrasó, se dio aterrizando en Etiopía, que me iba al viaje de Kilimanjaro. Y bueno, ahí me enteré por mensaje de WhatsApp cuando me pude conectar de la noticia. Así qué gran satisfacción. Sí, ¿no? Sí, una satisfacción. Y bueno, y sobre todo para todos, digamos, todos los colaboradores que trabajan conmigo, que los toca nombrar, Facundo. Bueno, pero vamos a hablar de ellos, del equipo, de la familia, del lugar, porque hicimos cumbrecita, en qué sitio, el por qué comenzó con esto. Y hace 10 años, alrededor de 10 años, yo trabajé en una multinacional en Buenos Aires. Y donde le fue muy bien, ¿no? Sí, trabajé 10 años, muy bien, y como todo, digamos, por ahí que estudia y se inicia en una carrera en una empresa, por ahí obtiene un techo de decir, bueno, ahora, ¿qué sigue? Y se dio la posibilidad por la familia y por poner un pie en la cumbrecita, que yo ya conocía de otras veces que ha venido a participar en eventos deportivos, porque es muy lindo y muy agradable la montaña que tenemos acá. Entonces decidimos apostar por un proyecto de familia y bueno, bueno, pero alguien tenía que tener el conocimiento, alguien que tenía que tener la mano, el tacto, el pulso, ¿vio? Sí, a ver, lo que vi en ese momento, yo aprendí muchísimo en la empresa, todo lo que es la parte comercial, de marketing, aprendí muchísimo. Entonces eso me dio herramientas como para decir, bueno, ahora puedo elaborar algo, un emprendimiento propio. Y lo del alfajor surgió porque vi que por ahí faltaba o si había necesidad de mucho turismo y bueno. Vamos a elaborar algo aquí. Tener un alfajor originario de Cumbrecita, hay un montón de fábricas en Córdoba, muy buenas, pero no originaria de Cumbrecita. Entonces dije, que la gente venga y cuando venga a visitarnos se lleve de recuerdo algo que elaboramos acá. Está bien. Entonces así nació el proyecto, obviamente fue probando, prueba de error, y muy artesanal, muy, muy casero, y hasta que pude, bueno, ir creciendo de a poquito, la gente que nos visitaba, muy buena repercusión del producto que hacíamos, siempre desde el primer inicio hacer un producto de calidad, hacer un alfajor premium, artesanal, pero con buenas materias primas. Se van ensamblando todo este microclima que usted está mencionando. El lugar, decimos Cumbrecita, como decimos comúnmente, se vende solo. Sí. Con ese nombre, esa foto, después llega el producto, llega la idea. Claro. Después, ¿en qué lugar nos instalamos de Cumbrecita? Porque no todos los lugares son iguales, ¿vio? Sí. No, y sobre todo que todo el mundo cuando viaja trae alfajores. Claro. Entonces, traer alfajor y un poco el diseño también de la caja, que se lleven un pedacito de Cumbrecita, que se lleven un recuerdo. Entonces, nació un poco también desde el packaging, desde el producto, que sea buena calidad. Claro. Y la gente, después boca en boca, van mandando familiares, amigos, la gente local los sugiere. Y bueno, así fue creciendo. Y porque estamos después los distraídos. ¿Por qué la Pampita en plena Cumbrecita? Sí. Bueno, la Pampita es un lugar de encuentro típico en la Cumbrecita, es una pradera verde antes de bajar ingresar al pueblo, que muchos se encuentran a tomar mate y demás, y ahí nació el emprendimiento, ahí nació en ese lugar, en la casa donde empezamos a construir. ¿10 años ahora? Y aproximadamente 10 años desde que nos instalamos en Cumbrecita, y ahora alrededor de 8 que está la empresa. Sí. Está bien. Y bueno, después tuvimos la posibilidad de adquirir un local, alquilar un local en el pleno centro y mudar también la fábrica ahí, entonces ya eso empezó a tomar otra envergadura. ¿Y tomar otra envergadura, qué sería? ¿Una pyme, una empresa familiar? ¿Cómo la denominamos? Sí, es una empresa familiar, que sigue el proceso de pyme, obviamente es una pyme, pero siempre tratando de hacer los crecimientos con pasos en concreto, pisando firme. La parte económica va de la mano también. Va de la mano, entonces tratando de invertir, porque
todo lo que haya que invertir es propio, ya no, ¿viste? Es difícil conseguir créditos o no hay tanta facilidad, digamos, en, no hay tanta opción, en poder, claro. Claro, entonces uno se tiene que ir, a medida que va creciendo, poder invertir en alguna máquina, en algunos, en mejorar ciertas. Y después procesos. Tiene que haber una común unión en los integrantes del equipo, ¿no? Claro, y después, bueno, obviamente, bueno, desde el inicio con Facundo Ramírez, que es el encargado de la producción. Hoy en día bueno, iniciamos con él y bueno, él tomó la posta de toda la producción y bueno, también incorporamos a otra persona en la producción ahora y en el local, en la parte de ventas, que está Mónica e Isabelo, dos personas espectaculares en la parte de ventas, que bueno, también hacen el de motor, somos todo un equipo, desde yo la parte administrativa y empujando todo el equipo para digamos, en la parte de producción y la venta, que se genere todo. Está bien. Usted habla del motor, todo este impulso es el combustible, pero ahora los desafíos son con vara para arriba, ¿no? Y sí, sí, la vara, digamos, después del premio que obtuvimos, obviamente te da más fuerza, te da más ganas de seguir, decís, bueno, este es el camino, a seguir apostando, y de hecho, bueno, se vienen ahora pasos a futuro que sí, seguir desarrollándonos en la zona, sí, sí. Y después ir saliendo de a poquito. Una zona que Cumbrecita, Belgrano han roto la estacionalidad. Exactamente, exactamente. Hay que aprovechar eso. Siempre digo a toda la gente que viene a visitarnos, tiene una regularidad en cuanto al turismo permanente durante todo el año y eso no se da en todos los puntos del país. Te diría, no sé si no es el único punto del país donde se da que tengamos turismo permanente todo el año. ¿Este era el alfajor que probó el catador? Es el alfajor ganador. ¿Qué tenía? A ver bueno, ¿qué era lo distinto? Este es el alfajor tradicional típico cordobés, que es el glaseado con dulce de leche, con mucho relleno. Todos nuestros alfajores tienen mucho relleno. ¿El dulce de leche de dónde? Porque es fundamental el dulce de leche. El dulce de leche es un dulce de leche repostero. Ajá. Que no me puedo decir la receta, pero... ¿Pero también lo elaboran ustedes ahí? No, no lo elaboramos nosotros. Lo elaboran para nosotros. El dulce de leche, no quiero quitarle mérito a todo lo otro, pero bueno. Pero es el corazón del alfajor y es muy importante buscar un equilibrio entre el corazón, que es el dulce de leche, o puede ser un dulce de fruta también. Que no sea muy agresivo. Exactamente. Que no se lleve el otro. Y que todo conviva, tanto la masa como el dulce de leche, la cobertura, todo tiene que hacer una sinergia. Bueno, te doy para que lo pruebes. Sí, sí. Y es un combo. Es que se hable, me empalago. Ya lo vamos a probar. Que hace que la cobertura, el azúcar, junto con la masa y el dulce de leche, hagan conjuguen y no quede, digamos, ni muy empalagoso, sino que queda un. Esa sensación de que es tipo Fernet, dame más. Sí, tal cual, es decir más. Así que, bueno, lo que vieron justamente es ese equilibrio entre todos los... porque en definitiva no hay misterio. No, a ver, los alfajores son, conceptualmente es el relleno, la masa del alfajor y la cobertura. Claro. Después, el secreto que nosotros tenemos es usar las materias primas de primera calidad. Claro. No, el cariño. Obviamente el cariño y la forma que se hace, la producción siempre, digamos, tratamos de que nunca falte de dulce de leche la proporción justa que tiene que estar. Porque por ahí, viste, uno cuando crece quiere achicar costos y ahí es donde le erra. Entonces es preferible mantener la calidad y el valor del alfajor es lo que... Porque ¿qué hablamos del alfajor? Decimos, ¿cuál es el alfajor? El alfajor cordobés, el alfajor santafesino, el marplatense y no sé si hay otro rápido más. Así que sí, esos son los principales. Sí, después de cada uno derivan diferentes opciones. ¿Esos participaban? Sí, todos. Hubo marplatenses, incluso hubo de Uruguay, de Canadá, de Brasil, porque era abierto para todo el mundo. Obviamente al ser primero no pudieron por ahí sumarse muchos de otros países, pero los que fueron invitados, de hecho el canadiense ganó en maicena. Si no estoy desinformado, el alfajor canadiense de maicena está hecho por mano de obra argentina. Claro, gente que se ha ido a vivir al exterior y sí, hay casos también en Australia, en Nueva Zelanda, que empiezan a fabricar los productos. En los famosos garages. Sí, claro, los rendimientos de garage, como se dice. Sí. Claro. Y sí, así uno nace también de laboratorio, tratando de probar y a medida que va creciendo, bueno, va dándole forma. Bueno,
¿Qué nos quedó decir al alfajor? Quiero comer, así que vamos a hacer una pausa, a la vuelta nos metemos en el Kilimanjaro. Bueno. Ensamblamos el viaje. Sí. Déjeme probar, Colo, déjeme probar un toquecito, vamos a hacer un break, así me saco la gana, ¿puede ser? No me diga que no, vamos a la pausa. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya llega el mes del turismo a Córdoba capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de La Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Macaqui, sandwichería. Pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Bueno, segundo segmento con Juan Pablo, cambiamos de tema. Y para ensamblar la entrevista, bueno, estaba agendado ese viaje al Kilimanjaro. Es un poco de tu vida, lo que te gusta hacer, independientemente del desarrollo, del emprendimiento familiar. Hay otro tipo de gustos también. Así es, bueno, un poco, digamos, siguiendo con la historia, digamos, mi pasión es el deporte de montaña, sobre todo las actividades combinadas de bici, trekking en montaña, de hecho competí antes, y bueno, así conocí la cumbrecita. Y bueno, por eso la decisión un poco de estar radicado ahora ahí, ¿no? Exactamente, y también dar un estilo de vida a los hijos, diferente, metido en la montaña.
Entonces ahí surgió un poco el proyecto de los alfajores y siempre vinculado, como que siempre digo, mi cable a tierra es salir a hacer deporte y es un momento de despeje y momento también que a veces se te pone más creativo las ideas para hacer cosas a futuro. Claro, y surge esta posibilidad del Kilimanjaro por primera vez. Sí, viene de un proyecto que se llama Samita Aconcagua, que venimos preparando el Aconcagua antes de la pandemia. ¿Tiene que ver con esto? Sí, es un proyecto que de hecho ahora en enero vamos a estar dando el paso este, que quedó postergado por la pandemia, si iba a ser antes, y bueno, lo íbamos a hacer el año pasado y también hubo justo en ese momento complicaciones con el tema de la pandemia, protocolos y demás, y bueno, se pasó para enero, entonces pusimos un desafío intermedio, que fue el Kilimanjaro, para poder prepararnos y bueno, afrontar el próximo desafío que va a ser en enero de la Aconcagua. Concretamente, ¿dónde está ubicado? ¿Está en el límite ahí en el sector de Sudáfrica? Está entre Tanzania y Kenia. Ajá. De hecho, la ladera norte no pertenece a Kenia, pero está ahí al límite. Y donde ellos pueden acceder de ese lado, pero pertenece a Tanzania. Otra cultura totalmente diferente, algo impactante, que la verdad llamó muchísimo la atención, a pesar de cómo viven ellos, bajo niveles de indigencia, pero muy, muy bajos, la gente siempre con felicidad, siempre predispuestas afectuosos. La verdad fue una experiencia increíble donde estuvimos conviviendo con ellos porque justamente parte del grupo y guías o los porteadores, como dicen los porters, son los que ayudan a llevar cosas hacia los distintos puestos. Convivimos prácticamente con 20, 30 personas a diario. Y con una humildad y una entrega impresionante. Bueno, imponente, ¿no? Imponente. El monte del Kilimanjaro es uno de los 7 summits más importantes, las cumbres más importantes del mundo. Y bueno, fue un desafío a nivel deportivo, personal, lindo. Y también lo cultural, claro. Conocer otra cultura. Muy enriquecedor, claro. Muy enriquecedor, cómo viven. Cómo digamos te transmiten ellos la simpleza de la vida, el día a día, y sabes que están viviendo bajo recursos muy, muy bajos, y eso la verdad es impactante. ¿Es el primer desafío de este nivel o estuvo también otro? De nivel internacional sí, sí fue digamos, en el sur, muchas montañas, Lanín o otros que son inferiores en cuanto a la altura. Pero, como te decía, siempre vinculado al deporte en la montaña, que me hizo, digamos, siempre estar ahí. Dando. ¿Lograron el cometido? Sí, hicimos cumbre. Fueron 8 días de caminata, donde también aclimatamos los últimos 3-4 días. Estuvimos aclimatando ya a partir de los 4.200. Muy frío. De hecho, es invierno, durante el día está alrededor de los 20, 25 grados, pero ya a partir de los 4.000 metros y a la noche o a la madrugada empiezan las temperaturas bajo cero. Claro. El último día fue el más complicado, el día de cumbre, salimos 1:30 de la mañana a hacer el approach de la cumbre, teníamos 1.000 metros de desnivel para subir, pendientes con bastante inclinación y con 15 grados bajo cero. Así que fue el día más duro, por lo largo, por las condiciones. Compañeros que bueno, tuvieron vómitos, fue bastante duro. Pero bueno, logramos todos por suerte llegar. Éramos un equipo muy unido, éramos 15 personas. Y ¿todos argentinos? Y un chico de Venezuela que vive acá, pero es vive en Argentina, pero es de Venezuela. Y del resto todos argentinos. Había contingentes de diferentes lugares del mundo, ¿no? Había europeos, americanos, con diferentes grupos que de guías, ¿no? De locales de allá. Así que fue un lindo de experiencia. El monte Kilimanjaro, que es un volcán, que hace miles y miles de años que ya... Mucha historia, muy rica historia. Mucha rica historia. Y bueno, todo lo que se vive ahí te transmiten ellos a nivel tribu, a nivel, digamos, que son los Masái los que habitan en esa zona.
transmitiéndote toda la cultura permanente, cánticos, y la verdad que fue muy lindo y muy agradable. Es lo que nos falta a nosotros en nuestra zona, con el Monte Banks, con el famoso Champaquí, que lo tenemos descuidado, pero bueno, ya aprenderemos. Sí. Ellos, me mezclé las cosas, discúlpenme, pero bueno, se me vino ellos rápido. Ellos valoran muchísimo, muchísimo lo que tienen, porque no, sobre todo es una fuente laboral de ellos, claro. Que turísticamente reciben muchos contingentes para hacer cumbre de Kilimanjaro, y él cuida muchísimo. De hecho, es un parque nacional donde tienen guardia militar en el ingreso al parque, y solamente pueden ingresar con guías habilitados ahí. Te revisan todo lo que llevas, digamos, para que nadie ingrese con cosas. Pues le decía si nos estaban faltando cosas, mire si nos faltan. Sí. Está muy bien organizado. Sí, son cosas que siempre se aprenden para poder mejorarlo. Porque tenemos para mostrar aquí nomás. Sí. Bueno, yo de hecho el Cerro Champaquí lo uso. Es permanentemente de entrenamiento para este tipo de actividades. Y tenemos. Bueno, es que es el gran desafío para el deporte de aventura. Más adversidades te muestra el cerro, más imantado está. Tal cual. Sí. Sí. Y eso es lo que estamos perdiendo de vista, desde la autoridad, el sector político, nosotros como región. Tal cual. El Cerro Champaquí es un lugar, digamos, de privilegio que tenemos y hay que cuidarlo y poner todo el instrumental que se pueda del Estado para que eso no se pierda y se mantenga, digamos, de la forma que hay que mantenerlo. Tenemos que darle jerarquía, más estatus. Sí. Este cuidado que me llamó la atención, lo que me dijo. Hay una barrera, para traspasarla hay que cumplir requisitos. Y después, si no, no, no se puede traspasar. Parque Nacional, cuidemos. Tal cual, es un parque nacional donde tiene todo, digamos, a disposición. Antes de salir, cuando llegás, tenés todo lo que corresponde, tienes vestuarios, tenés... y estamos hablando de África, que es que uno piensa que tiene menos infraestructura que nosotros y están muy bien preparados en eso. Un detalle, yo contraté un chip allá de telefonía y tenía señal en los puestos, en todos los puestos hasta la cima, tuve señal de telefonía. Que no es un tema menor, por seguridad, por un montón de cuestiones. Usted sabe que colocaron telefonía celular en el Champaquí, ¿no? Sí. ¿Sabe lo que le pasó a las torres, no? Sí. ¿Las dañaron? Sí, las dañaron. Bueno. Claro. Y no en todos lugares, tenés en la cumbre y en el camino no. Por eso hablaba de lo cultural. Claro. Sí. O como, cada uno, como ciudadano, tiene que ¿cómo ser? ¿Cómo cuidamos? Tal cual. Así que, sí. Una experiencia única, ¿no? Única, después bueno, tuvimos la oportunidad de hacer cuando hicimos cumbre y bajamos a las sábanas que le dicen de África, pudimos ir a visitar parques nacionales donde hay animales exóticos, elefantes, jirafas, hacer un safari que fue impresionante también, fue muy lindo, dormimos la noche dentro de ese parque y después conocer el Índico, que tiene unos lugares, unos paraísos impresionantes y también muy turístico, donde va mucho el turista europeo a visitar esos lugares. Muy bien. ¿Y qué se viene en lo personal ahora? Y lo próximo, bueno, en enero es preparar con Samita Aconcagua el Aconcagua, con un grupo también de incluso conocidos que van a ir ya pronto. Los diremos con una compañía, porque hay una fundación atrás de esto con de este proyecto y van a participar gente conocida de ex deportistas o deportistas actuales y bueno, y estoy viendo si los puedo traer en noviembre para hacer el Champaquí como previo va a ser previo a la Aconcagua y hacer una pequeña aclimatación o para lo que se viene. Porque veo que el champa, como le decimos comúnmente, es agresivo. Sí. Todos los males que se te puede ocurrir están concentrados ahí en esos 3000 y pico de metros. Tiene muy muchos condimentos y depende de la ruta que elijas, porque nosotros desde Cumbrecita también tenemos rutas para ir.
por el Cerro Corona y se hace aún más, más rudo. Y después, bueno, obviamente el clima y los diferentes terrenos que tenés que te ponen a prueba. A prueba. Sí. Es un cerro muy lindo para conocer, para toda la audiencia, para quien quiera venir, y para entrenar para otros desafíos también a futuro. Está bien. Bueno, ¿qué nos quedó decir de contar? Nos acompañaron imágenes en forma permanente. Sí. No sé, por ahí esta partecita no estábamos tan enfocados como lo que era hablar de la Pampita, que también nos pusimos orgullosos en la zona, salimos en la tapa de los diarios. Sí, no, bueno, fue todo, la verdad fue un mix. Todas las emociones concentradas, fue, claro. Fue como que se dio, digamos, tan así, espontáneo, y bueno, la verdad que fue un lindo reconocimiento lo de Alfajor, y a su vez estar en el techo de África, enterándose de eso, es como que, de hecho, llevé a Alfajores, le di a la comunidad, a la gente que nos acompañaba ahí, y se quedaban maravillados de probar todas nuestras golosinas. Bueno, estamos en este septiembre, celebración en Cumbrecita, se viene otra temporada, lo que mencionaba recién, de esta posibilidad de la Aconcagua, la previa por el Champaquí. ¿Cuántas cosas? Veo que tiene organizada también la parte de la Pampita. No sé cómo se van a distribuir después los recursos. ¿Quién hace más mérito o no? No, sí, para toda la audiencia los esperamos que se venga a hacer el Champaquí, que venga, o si no es el Champaquí, tenemos todas las sierras, hay un montón de lugares para conocer el aire libre. La Cumbrecita es recorrer al aire libre, es respirar aire natural. Y obviamente que después se lleven de regalo, se lleven algún alfajorcito, sea nuestro o algún otro de todos bienvenidos, colegas, para la microeconomía. Todas cervezas, hay muchas cosas que se hacen en la zona, vinos. Zona increíble. Es una zona que increíble, de mucho emprendedor. Sí. Y bueno, los invitamos a que vengan, que todo lo que hacemos lo hacemos, como te lo comenté recién, con mucha pasión, dedicación, con constancia y bueno. Esa es un poco lo que queremos brindar. Gracias por aceptar la invitación. Espero que haya estado cómodo. Gracias a ustedes por la invitación y bueno. Un placer. Dale, los esperamos con presito. Tramo final del programa. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con NodoRed podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. NodoRed Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya llega el mes del turismo a Córdoba capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de la Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Macaqui Sandwichería. Pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección La Cope Hogar,
va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en Los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Los Reartes. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¿Cómo anda, intendente? Qué gusto. Muy bien. Charlamos. Pasa todo rápido, ¿no? Ya una semana de lo que dejó en Estela el gobernador, que no fue poco. Así es. Una visita bien fuerte, bien potente, anuncios, recorrida sí. De la comunidad. Lo que pasa es que tuvimos unos 10 minutos para poder recorrer el pueblo, que me interesaba, porque hemos hecho muchas cosas y nunca, la verdad, como él viene en helicóptero, y se traslada del aeroclub al lugar donde se hace el acto y vuelve al mismo lugar, y bueno, entonces es difícil. En esta oportunidad le pedí que si estaba dispuesto a acompañarme a recorrer un poquito algunas cosas de las que estamos haciendo. Hemos mostrado el 30% de lo que estamos haciendo, pero bueno, me interesaba, y bueno, la verdad que estaba muy contento, muy contento por la cantidad de cosas que estamos haciendo. Aparte, bueno, en ese sentido hablamos un poco el mismo idioma, tenemos la misma profesión, y yo sobre todo le explicaba que el secreto de todo esto, de por qué podemos hacer lo que se hace, le decía, donde el 50% de la recaudación por todo concepto en los últimos 2 años han ido a parar a inversiones. Esto es un porcentaje que los vecinos tienen que saber, un porcentaje muy difícil de lograr. No, prácticamente no existe esto. Que son, en la Argentina debemos llevar 60 años hablando del gasto público, del déficit fiscal. Bueno, y esto es lo que nosotros hemos atacado el primer día. En nuestro gobierno pequeño, porque es un pueblo pequeño, pero en definitiva es el mal de la Argentina. Este es el mal de la Argentina, y esto es lo que nosotros nos propusimos desde el primer día. Pero decimos pueblo pequeño, pero prácticamente con un solo ingreso fuerte, potente, que es el turismo. Sí. Como dirían los gringos, el monocultivo. El monocultivo. Bueno, y no es tan fácil de pronto, porque como después ocurrió lo que ocurrió con la pandemia, se te frena el principal ingreso. Sí, pasó. Bueno, pasó. La pandemia fue una cosa tan excepcional que yo creo que nadie en el mundo se imaginaba que... Pero lo estamos poniendo como ejemplo en el escenario, cuando tenés un solo ingreso. Sí, bueno, pasó. Fuerte, diría. Pasó con varios años atrás con el monocultivo de la caña de azúcar en Tucumán, que luego después Tucumán fue diversificando, ¿no? Sí, sí. Y comenzó con los limones y empezó con otros cultivos y otras actividades. O sea, el ideal es poder tener más de una actividad y no depender sola y por exclusivamente de una. El turismo tiene otro tema en nuestro país. En una economía tan inestable como la nuestra, donde el tipo de cambio no tiene una línea permanente de cotización, claro. Entonces tiene, por ahí tenemos tipo de cambio alto, por ahí tipo de cambio bajo, y eso afecta directamente a la actividad del turismo interno. Entonces, evidentemente que hay que tratar de buscar otras salidas. Claro. Bueno, porque de pronto aparece lo ligado al turismo, el ecoturismo, las lavandas, los bodegueros, se me está escapando... las aromáticas, bueno, pero dentro, también vienen de la mano del turismo, vale, ese desarrollo pequeño. Todo viene de la mano del turismo, porque, por ejemplo, esas explotaciones, tanto de bodegas como de lavanda, si esos productores no le vendieran directamente al turista,
sería muy difícil conseguir una rentabilidad aceptable a la inversión que han hecho. Porque el precio que se vende la botella de vino en la bodega a través de la visita de los turistas, si ese bodeguero debiera vender a precio mayorista en los supermercados, ¿se imagina? No son tamaños de bodegas que puedan subsistir. Vale. Entonces, evidentemente que necesitan del mercado del turismo para poder vender a un precio razonable y que tengan una rentabilidad aceptable. ¿A dónde lo quiero llevar? ¿A la alternativa de lo que llegó el gobernador, presentación oficial, polo tecnológico? Polo tecnológico. Ahí hay una variable. Claro, igual. Ahí hay otro camino. Hay eso otro fue lo que comenzamos, imagínense que el 8 de julio del 2020, nosotros entramos en diciembre del 2019, a los 7 meses estábamos ya declarando de interés y promulgando la ordenanza que creaba el parque tecnológico. Entonces, eso es buscar la diversificación de la matriz productiva. Quiero hacer un stop en un detalle ahí, porque recuerdo en un par de entrevistas y con el propio ministro Acastelo, ¿era firmado o ahí es atrás tuyo? Es que es así. ¿Fue así? Es que es así. Y lo estamos viendo en la Argentina en su conjunto, y lo estamos viendo en el mundo. La economía, el conocimiento, hoy está haciendo explosión, Emilio. Todos lo vemos, lo sabemos. Entonces, esto también hace de que así es como va a aparecer una competencia, ¿no? No es que tenemos un solo parque tecnológico en 8 provincias. En cada provincia tenemos más de un parque tecnológico, entonces hay que competir ahora para que las empresas vengan. Y bueno, y eso tenemos que ver cuál es el valor agregado de nuestro parque tecnológico. Y yo siempre digo que el valor agregado de nuestro parque tecnológico está dado por Villa General Belgrano en sí. O sea, porque quiera o no, siempre va a haber que reclutar gente de otros lugares, profesionales, técnicos de otros lugares. Y bueno, no es lo mismo ofrecer para ir a vivir. A ver, sin desmerecer a nada, ¿no? Es decir, en Oncativo y un parque tecnológico. Quiere vivir en Oncativo, pero tenemos un parque tecnológico en Villa General Belgrano. ¿Qué va a decir ese profesional? Bueno, hay que tener los servicios, ¿eh? Hay que tener los servicios, el lugar, la comodidad, la conectividad. Todo. Y eso, bueno, ese también es otro desafío, ¿no? La vivienda, la salud, son todos problemas que nuestro pueblo lo tiene como lo tiene la Argentina. Nosotros no somos una isla. Con el gobernador hablábamos el otro día. Decíamos, yo le explicaba de que habíamos logrado romper la estacionalidad de una manera muy importante, sobre todo en la post-pandemia. Digo, pero en el fondo, no dejamos de tener la secuela del 40 o 45% de línea de pobreza que tenemos en la Argentina. O sea, esto no hay manera de ser una isla de un pueblo como este respecto del contexto general de la nación. Entonces, hay que trabajar y mucho, y sobre todo hay que generar la infraestructura básica, que esto es lo que yo siempre dije, que nuestro pueblo nos quedamos durante años y años sin hacer absolutamente nada, ni viviendas, ni escuelas, ni obras de agua, ni obras de cloacas, ni extensión de las líneas de las redes de gas domiciliarias, de las redes de cloacas. Hoy estamos teniendo, hoy un desagote de un pozonero vale 20.000 pesos, Emilio. Y la gente no lo puede pagar. Le digo más, estamos viendo nosotros de adquirir un camión y poder prestar nosotros el servicio. Porque cada desagote que tenemos que ayudar sale 20.000 pesos. Hasta tanto la obra esté terminada y podamos extender la red domiciliaria, ¿no? Entonces, todas estas cosas... Te va a llevar un tiempo en el calendario, ¿no? Lleva un tiempo, todo lleva tiempo. Lo que pasa es que, yo mismo estoy asombrado de la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Pero también le digo que en mi listado veo que tenemos un montón de obras pendientes todavía por realizar. Y me doy cuenta que la gente con razón siente que un tema está logrado, pero automáticamente al día siguiente están pidiendo por el otro rubro. Y está bien que lo pidan, está bien, a mí no me molesta. Pero bueno, también no es tan simple en una economía como esta poder contar con... Bueno, el vecino también se tiene que comprometer. Por eso se lo consultaba el día de la llegada del gobernador. Después del October, ¿va a continuar dentro de su ejecución la conectividad vial?
que evidentemente es la solución al tránsito y al nudo del centro. Por eso yo le explicaba algo, ¿no? Porque el mismo gobernador me dijo, Chocker, pero acá en la calle del centro tenés doble mano y estacionan de los dos lados, y aparte hay deck en las confiterías. Le digo, bueno, es que los deck, le digo, mirá qué lindo que quedan. Yo soy un defensor de los deck, porque como destino turístico es un atractivo hermoso. Sí, sí, sí. Y los tenemos que defender, y a mí me gusta que estén. Pero también no podemos hacer que la mano de que la calle del centro sea una sola mano o estacionar de un solo lado, porque no tenemos alternativa. Entonces le comenté que estábamos estudiando una alternativa de generar una vía paralela al centro que nos permita sumar el arroyo como un atractivo a todo el casco urbano. Y bueno, fue el mismo que cuando yo le comenté esto, ni siquiera... yo en algún momento le dije una vez, le digo, gobernador, necesitaría poder conversar 15 minutos con usted. Le digo, porque quiero hablar de Villa General Belgrano en particular. Yo tengo una valoración sobre nuestro pueblo muy particular. ¿Será que yo me dediqué mucho tiempo al turismo, Emilio? Fui secretario de turismo durante 4 años. Conozco todos los destinos turísticos de la provincia y nuestro pueblo es algo particular. Pero yo estoy viendo cómo se nos va haciendo cuellos de botella en un montón de temas para el crecimiento o para el sostenimiento. Ni siquiera hablo de crecimiento, hablo de sostener lo que tenemos. Y tenemos muchos temas para resolver. Y el tema del estacionamiento, el tema del tránsito. Bueno, y con el gobernador es una persona que de más está decirlo, ¿no? Es un gran hacedor, es una persona que ustedes ven las obras fantásticas que está haciendo nuestra provincia. No hay más que ver la cantidad de rutas, la circunvalación en Córdoba, la obra de gasoductos. Yo siempre lo nombro porque sabe lo que es tener el 92% de la provincia gasificada. Bueno, entonces le comenté cuál era el problema. Y él mismo me dijo, ¿y el proyecto que tenés en qué consiste? Digo, son 6-7 cuadras que por lo menos traería un alivio. Y automáticamente me dijo, bueno, alcanzalo a las reparticiones que corresponden, que yo doy las instrucciones para que te ayuden. Que también eso es lo que uno dice. Uno no es que va y pide, háganme todo. Es pedir ayuda, es pedir ayuda. Así que bueno, es un tema que ahora hay una etapa. Nosotros tenemos un anteproyecto hecho, tenemos que conversar, tenemos que abrir mucho el diálogo con muchos sectores del pueblo porque es una obra muy importante. Yo le expliqué, le dije... abrir una calle implica no solamente hacer la calza de la calle, hay que poner agua, hay que poner cloaca, hay que poner gas, hay que poner desagües pluviales, alumbrado público, hacer las áreas peatonales, terraplén. Son obras muy muy caras, de muy mucho dinero, en donde es lógico que la provincia participe, porque si no sería imposible, ¿no? Inviable, claro. Entonces, bueno, a mí me interesa poder conversar con él porque él es un hombre que tiene una visión muy clara. Nuestra Córdoba en los últimos 20 años, Emilio, ha hecho un cambio sustancial, todo en nuestra provincia. Pero se comprometió el gobernador a oír la voz en el protocolo, en su discurso, en colaborar. Mire, le voy a ser sincero. Después que yo dije mis palabras, cuando terminé yo mis palabras que iba a hablar él, en el saludo que nos hicimos después de las palabras, me dice, ¿anuncio el tema de la avenida? Me lo preguntó. Le dije, sí, con mucho gusto. O sea, él quiso ser prudente, como diciendo, no sé si es un tema que lo tenés hablado o no. Le digo, sí, anúncielo. Lógicamente ahora tenemos que conversar, pero yo quiero escuchar la opinión también de mucha gente, porque es un tema muy importante y que yo sé que hay gente que puede dar opiniones para mejorar inclusive las ideas que nosotros tenemos, ¿no? En el recorrido nos hacemos un stop ahí en calle Corrientes, porque también puso foco en la construcción del hospital municipal. Vio la construcción, el inicio de la construcción de la ampliación del dispensario para que sea hospital. Recuerda que él cuando vino en una casa cuna dijo que nos iba a ayudar con 15 millones de pesos. Bueno, nosotros los 15 millones de pesos todavía no los recibimos. Él mismo me dijo, para que vean ustedes cómo administra, ¿no? Me dijo, pero yo todavía los 15 millones no te lo dieron, porque me dice, están en el tribunal de cuentas. Digo, sí, está en el circuito administrativo, esto siempre lleva 30, 45, 60 días lleva. Pero bueno, le digo, es una obra que cuesta más de 100 millones de pesos. Y yo con 15 millones no la voy a terminar, entonces necesito poner yo de la municipalidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo y estamos ya construyendo
que de acá a fin de mes ya se va a ver techado todo, una parte que es, nos permite ir haciendo por tramos, porque siempre lo expliqué, necesitamos, no podemos hacer todo de golpe porque habría que cerrar el dispensario, ¿no? Entonces él mismo me dijo, bueno, más adelante, si necesitas una ayuda, coméntamelo, porque él hoy está convencido. Al principio yo hablé mucho del tema salud y me costaba poderlo explicar porque ellos tienen una mirada como creen desde allá que el Hospital de Santa Rosa resuelve toda la problemática. Y sabemos que no por inoperatividad, por ineficiencia, simplemente no alcanza. Entonces, también me dijo... Bueno, hablemos un poco de la salud privada también de BGB, porque en definitiva arranca usted su gestión y se termina cerrando una clínica privada. Ahora las encantadoras redes sociales están también adelantando que puede cerrarse la otra. Es que se va a cerrar la otra. En calle Magnolia. Es que se va a cerrar la otra. Es cierto que se va a cerrar. Uh-huh. Y no es que no estoy al tanto. Sí. Ahora, yo como intendente, evitar de que una clínica privada se vaya no es algo tan fácil, ¿no? No tiene la potestad. No tengo la potestad, no puedo impedir y tampoco... Yo tengo una decisión privada. Yo tengo que ver, tengo que analizar. Ahora, lo que yo le quiero decir a la población, sí, es a la población le quiero decir lo siguiente. Este intendente no es que... trata de resolver todo, o quizás trato de resolver todo, pero seguramente no podré resolver todo, pero trato de resolver las cosas. Yo desde que sé que esa clínica privada está por irse, yo estoy haciendo gestiones desde el municipio respecto de esa clínica, que no voy a anticipar, porque la estoy haciendo a nivel de PAMI para los jubilados, la estoy haciendo... Nosotros tenemos que entender, la gente tiene que entender lo siguiente, que ninguna clínica privada va a funcionar si es que no tiene el PAMI, si es que no tiene la obra social de los gastronómicos, si es que no tiene la obra social de los empleados de comercio, si es que no tiene la obra social de los empleados públicos, APROS. Uh-huh. Si no están esas obras sociales, ninguna clínica se va a quedar porque no hay forma. Esto es lo que la gente no es que tiene que entender, tiene que conocer. Y los políticos o funcionarios municipales que... quieren criticar esto, sin ponerse a estudiar este tema, van a criticar y van a tirar para ver con qué le pueden pegar al intendente. Pero yo lo estoy haciendo al revés, yo lo estoy haciendo en silencio, y tratando de ver cómo podemos hacer para que todas estas obras sociales que nombré tengan cobertura en nuestro pueblo. En nuestro pueblo, el sector privado, la mayor cantidad de empleados lo tenemos en gastronómicos, empleados de comercio y APROS. Si no tenemos obras sociales que hagan convenio, si esas obras sociales no hacen convenio con la clínica privada que sea, esa clínica privada no va a poder subsistir. ¿Ya? Está bien. Y hablando del PAMI también, incluyendo el PAMI. Con el PAMI ya estoy conversando. Y el PAMI, ya tengo la palabra del PAMI que me ha dicho Santarelli, si usted consigue el lugar y los profesionales... Usted lleva buen vínculo con la titular del PAMI. Sí, pero es un vínculo de conocimiento, como lo puedo tener con cualquier otro funcionario, pero yo, así no tuviera el vínculo, hubiera ido lo mismo a plantear la problemática esta, porque a mí me preocupa. Lo que pasa es que, bueno, entiendo, en primer lugar, entiendo a los jubilados que están sumamente preocupados. Y lo que no entiendo es lo otro, pero lo otro es la chicana política, que esa chicana barata y berreta que ya... Yo no me detengo un minuto, vamos a cumplir dentro de 3 meses, 3 años que estamos, y creo que ha sido excelente el hecho de no haber profundizado la grieta. Siempre dije que una de las grandes obras que teníamos que hacer, lo decía en la campaña, era cerrar la grieta. Está bien. Y creo que la grieta la estamos cerrando. ¿Por qué? Porque no contesto nada de esas cosas. Para cerrar lo de salud. Entonces estamos viendo, a ver si esa clínica, la podemos sostener. ¿Y sabe por qué no tenemos la otra clínica grande? Sí. Con la otra clínica grande la gente tiene que saber y conocer que hay un conflicto judicial. Hay un litigio, claro. Que si hoy usted va y dice, ¿quién es el dueño de esta clínica? No se sabe. No se sabe. O es A o es B. Entonces, si usted firma con A, B dice no. Usted está. Entonces,
no hay manera que... Que el abogado de la municipalidad acá no lo conoce la problemática. Sí, yo me he involucrado y todo, pero no hay manera en que yo como intendente pueda contraer una obligación creyendo que el dueño es Juan cuando a lo mejor puede ser Pedro. Hasta que la justicia no se expida, no hay manera. No hay forma. Me han venido a ofrecer para comprar la propiedad y estaba dispuesto a comprar la propiedad también por parte del municipio. Pero, ¿qué ocurre? No sabemos quién es el que va a firmar para la venta, ¿me explico? Porque esa otra clínica tiene más espacio, tiene más superficie, tiene más comodidades. Pero estoy viéndolo a todos los casos. Nada más que yo soy de las personas que no salgo, y fíjese, yo ni siquiera sabía que usted me iba a preguntar esto, porque no hablo, porque me gusta hablar cuando lo tengo resuelto. Es que tenemos que hablar del tema de la salud. Y por eso decía, para cerrar, dentro de lo que es hoy las prestaciones del dispensario, hay un sector privado, que es el de servicios de rayos, que viene funcionando de hace un buen tiempo. Que el dueño, también hay que decirlo, que el dueño es una persona muy bien, el doctor Gerlero, pero que el doctor Gerlero ya también va acumulando años. El doctor Gerlero dice, che, yo ya vean, porque yo ya a esta altura, o sea, entro en una edad en donde me explico. Tema que también lo vengo hablando con Ulto, o sea, venimos resolviendo, no resolviendo, venimos viendo cómo se puede resolver el problema de salud. Que no es soplar y hacer botella, pero le puedo asegurar que lo estoy manejando a los más altos niveles, pero siempre con una premisa, que lo que hagamos tenemos que conseguir las obras sociales, porque si no conseguimos las obras sociales, no hay manera, Emilio. Por eso las empresas privadas se van. O sea, la gente tiene que entender, y quienes hablan de estos temas tienen que entender cómo es el tema. Entonces, el gran secreto de esto es ver. Fíjense, los gastronómicos habían concentrado toda la atención de los gastronómicos en el Hospital Italiano Córdoba. A ver, para ir a Córdoba tenemos 2.000 pesos de pasajes. Sí. Entonces, es como que el empleado hace los aportes, el empleador hace los aportes, y después que terminamos yendo al dispensario, y también el dispensario tenemos que saber que es hasta un nivel determinado. Bueno, por eso estamos hablando, le digo más, tengo un pedido de audiencia con Luis Barrio Nuevo, el secretario general de Gremio Gastronómico a nivel nacional, para ver si podemos lograr de que los afiliados de Villa General Belgrano tengan cobertura en Villa General Belgrano, ¿no? Para ver si podemos interesar entonces de hacer algo mixto público-privado para ver cómo podemos... Es que no hay otra... utilizando términos, no hay otra receta. La receta es público-privado, sí, porque ya está demostrado que el privado solo no le es rentable y no lo sostiene. Pero nosotros tenemos que, desde la función pública, tenemos que ver cómo hacemos para que esas obras sociales sean atendidas, la del PAMI fundamentalmente. O sea, no es que uno... es una persona insensible que no le preocupa. No, preocupa, pero me gusta hacer anuncios o decir las cosas cuando creo que he encontrado la solución. Agencia Oficial 1557. Julia Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodored podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodored Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya llega el mes del turismo a Córdoba Capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de la Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus
puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Macaqui, sandwichería, pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección, La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. Segunda parte, dos temitas más breves. Oktoberfest, estamos en septiembre, 30 arrancamos. ¿Cómo estamos con el predio? ¿Qué falta ajustar todavía? Estamos en tiempo de descuento ya, sí, ¿no? Estamos ya nada, tiempo, nada. Estamos nada. En el mes, de la, en el mes del inicio. De la fiesta, porque el 30 comienza. Uh-huh. El trabajo que está faltando uh-huh. es pura y exclusivamente predio. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos, no hemos puesto uh-huh. a hacer muchas cosas en el predio. Uh-huh. Nunca es demasiado, pero por ahí a veces en base a los tiempos quizás sea demasiado. Pero bueno, es nuestro espíritu, nuestras ganas, es de que sea una fiesta que salga bien, que sea linda, que sea atractiva, que el predio luzca hermoso, que el desfile tenga ciertas particularidades. Uh-huh. Y estamos trabajando en eso. Ahí. Estamos trabajando, reuniéndonos permanentemente. Uh-huh. Hemos estado reunidos hace dos días con todos los adjudicatarios de los kioscos, mucho con la policía, el ministro de Seguridad me ha habilitado a un comisario mayor de Córdoba con quien mantengo reuniones a los fines de ver el tema de la seguridad. Este, es un tema que nos preocupa y nos interesa tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos posible. La grilla está todo resuelta, las ventas de entrada ya están vendidas, ya hemos pasado las 5.000 entradas. Eso va solo, la venta de entradas. Ya hemos solo. Vendido más de 5.000 entradas, ¿no? Que bueno, no es mucho, pero teniendo en cuenta que falta un mes y vía online se ha vendido eso. Este... Bueno, pero usted en la preelectoral no se cansaba de decir que no le gustaba la masividad de la fiesta. No, no, seguro. Lo que nosotros necesitamos es de que la gente... Que la gente venga y la disfrute la fiesta. No es nuestra preocupación estar repleto y rebalsado de gente, pero va a ocurrir de que va a haber muchísima gente, amigos, porque el fin de semana es de 4 días, es un fin de semana largo de 4 días. Y ya lo hemos visto, cómo hemos estado rebalsado de gente con los feriados de 4 días. Sí, sí. Si a eso le ponemos la fiesta adentro y una abstinencia de 2 años sin la fiesta... El multiplicador, claro. Sí, sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Buscar una grilla uh-huh. de espectáculos que los espectáculos en sí mismos no generen uh-huh. todavía un público adicional, uh-huh. seguidores de esa banda, para casualmente evitar eso. Pero bueno, estamos trabajando y mucho. El esposo. En el medio, mira, en el sí. medio estamos trabajando 25 personas. Sí, sí, lo mencioné. Una y otra vez lo mencionó usted. 25 personas están trabajando en el medio. Está bien.
La intervención es muy grande. El sponsor más potente que externamente ha tenido es Quilmes, en definitiva. Quilmes. Grupo Quilmes, con todas sus marcas, y quienes van a ser los proveedores de las cervezas a todos los puestos gastronómicos. Claro. Hay dos empresas de cervezas en el país. Bueno, cerramos con Quilmes porque las diferencias que podíamos lograr con ellos eran totalmente... ¿Los stands se terminaron de ajustar todos? Sí, todos. No hubo mucha mediatización. Estamos acostumbrados, discúlpeme, no me va a decir que lo comparo con administraciones anteriores, que siempre hubo espontaneidad a la hora de mediatizar a quién le correspondía cada stand. No pasó en este caso. Porque ha sido todo muy, muy tranquilo. Hay gente que no, que siempre ha estado y que no está. Hay gente que siempre ha estado y ahora no está. Pero bueno, tendrán sus motivos. Algunos ya por cansancio, porque dicen que ya no. Otros porque a lo mejor habrán pretendido que sea de otra manera o de otra forma. De todos modos, nosotros no hemos cambiado prácticamente en nada. Les digo más, los pliegos fueron copy-paste de los anteriores para no cambiar ni modificar nada de eso. Así que, bueno, vamos a ver. ¿La municipalidad va a tener un stand propio? No, habíamos pensado en hacerlo, que era el de la carne, pero después analizamos muy tranquilamente con qué recursos humanos íbamos a poder atender todo eso y nos dimos cuenta de que no. En definitiva, cervecería artesanal local, regional, interprovincial. Hay cervecerías locales, artesanales, hay 8. Cervecerías artesanales de afuera creo que son 10. Y después está Quilmes, que va a tener 3 stands distintos con sus distintas marcas. Claro. Y después están todos los puestos de comida. Claro. ¿Artesanales? Artesanales también. Puesto, también están también. Artesanales, también. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué nos queda decir del autor? Que hay que esperar, nada más. Ya estamos ahí. Que hay que esperar. Que el clima acompañe. Rogar el clima. Tenemos que hacer una ornamentación importante en el centro. Hemos hecho una apuesta un poco fuerte. Quizás bastante fuerte. ¿Cuándo se va a notar esto? Se va a notar una semana antes del inicio de la fiesta. Una semana antes. Se va a notar en los 3 ingresos del pueblo, en la ruta, en las 3 rotondas, se va a notar allí una presencia muy importante. Y luego en el casco céntrico también, que va a estar todo en base a pantallas LED, donde van a estar las 24 horas, porque nos va a servir mucho de información, de promoción, de colorido, de lindas imágenes. Yo creo que va a quedar bien. Estamos trabajando en todos los ámbitos. Ahí estamos terminando la plaza, la rotonda o plaza que está al inicio, la hemos intervenido fuertemente, que es, va a llevar el nombre de Cepi, y que queremos inaugurarla en homenaje a él, un hombre que ha hecho tanto por la fiesta y que tan representativo era. ¿Se va a demoler lo que era la ex fábrica de cuchillos, donde se va a producir la mudanza de los vecinos en las próximas jornadas? Sí, vamos a tratar de lograrlo de demoler. Estamos desmontando un poco para ver si logramos hacer una playa de estacionamiento allí. También es un trabajo grande, pero bueno, ahora todas las máquinas y la gente está trabajando dentro del predio para que los privados puedan ir interviniendo, porque estamos haciendo todas las bases nuevas, todos los kioscos bien niveladas, compactadas. Estamos abriendo calles de circulación para que los kiosqueros tengan la provisión de lo que ellos necesitan por atrás de los kioscos. Claro. Ya lo habíamos mencionado en la última charla. Así que, después, una vez que terminemos con la maquinaria ahí, vamos a pasar al terreno del lado para ver si podemos generar allí una playa importante de estacionamiento. Y después el día de mañana se verá qué hacemos con ese predio. 5 minutos finales. Esta pregunta se la hice a manera de compromiso. Estoy envilecido en lo personal, muy envilecido. Y si Santarelli o Chavero no me responden, bueno, me tiraré solo a la pileta y después veré que hay agua. ¿Qué va a pasar con el famoso aporte, un aporte del Camino de los Linderos? Un litigio de años que los municipios pusieron una guita que nunca se supo a dónde fue. Si hubo retorno, si hubo gente que se benefició. No, que se supo dónde fue, sí, porque fue a parar a manos
de honorarios de abogados. O sea, allí hubo. Pero por años, intendente. Sí, sí, sí. Sí, por años. La gestión anterior puso los 4 años a plata, sí, se la aspiraron. Sí, 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 sí. Directo, ¿eh? No, no, no había. A todos los municipios y a nosotros también. Los Cóndores, a nosotros bueno, también hasta San Agustín. Hasta enero de este año. En enero de este año terminamos entre todos los municipios. ¿Pero el dinero está por allá? De pagar los honorarios. Eso bueno. Fue un acuerdo que se hizo entre la provincia y los municipios y la empresa constructora el día que se construyó el Camino de los Linderos. ¿82, 3? Por ahí creo. Sí. Entonces, en definitiva, quedó las municipalidades como solidariamente responsables de algo que la provincia debiera haberse hecho cargo. Sí. Y terminaron los municipios y todo lo que se les retuvo hasta. Nosotros estábamos en el orden de los 150.000 pesos mensuales. Sí. En enero de este año, en febrero, terminamos todos los municipios de pagar los honorarios, pero ahora salió la sentencia. Claro. De las diferencias de mayores obras, que es alrededor de un 10% de la obra total, que son cifras millonarias también, y en donde pasaríamos a tener el mismo tratamiento. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Que eso lo tenemos convencido, yo particularmente le estudio mucho el tema, junto con el resto de los intendentes, a nosotros nos queda el derecho de repetición, de ir contra la provincia, y decir, señores, si bien por aquel convenio nosotros terminamos siendo solidariamente responsables, pero el responsable principal era la provincia. Entonces hoy podríamos ir nosotros por vía de repetición a reclamar lo que nos van a empezar a descontar por estos mayores costos y diferencias de obra, ¿no? Está bien. Pero ¿qué hicimos? Hicimos una reunión, 3 intendentes con el ministro de gobierno y le hemos dado participación al fiscal de Estado a los fines de que lo estudien para ver cuál es el mecanismo que se va a utilizar. Está bien. Nosotros bajo ningún punto de vista queremos afrontar eso, bajo ningún punto de vista, porque consideramos que no nos corresponde. El fiscal de Estado va a dictaminar, va a hacer un informe y después veremos. Si es que pagamos nosotros y el Estado nos devuelve a través de algún ATP o directamente hace ese cargo el Estado provincial, ¿no? Pero lo que no estamos dispuestos es a seguir pagando más. ¿Hay algún abogado en especial que va a actuar en favor de los municipios de Calamuchita? No, todavía no somos nosotros los intendentes porque lo tenemos suficientemente claro, sí, sí. Y porque confiamos en la valoración y opinión que tienen los funcionarios del gobierno provincial. Háblese del ministro de gobierno, háblese del fiscal de Estado. O sea, ya tenemos opinión de ellos que no nos corresponde, no sé si me explico. Está bien, pero entonces, los abogados ya cobraron. Está bien, bueno, los abogados cobraron. No por poco tiempo y no poca plata. Eso, los abogados cobraron. Nos queda a nosotros el derecho de repetición. Está bien. Pero por sobre todas las cosas, porque eso es nada a comparación de lo que puede venir. Es nada a comparación de lo que va a venir. Está bien. ¿Me explico? Entonces, lo que va a venir, queremos que se resuelva de manera inmediata para que no nos descuenten absolutamente nada. ¿Una obra inconclusa? No, en su momento la obra, lo que estaba proyectado, se hizo. Yo siendo ministro de Obras Públicas, en el último año de mi gestión, le hicimos todo el trabajo de badenes, de cunetas empedradas, de manejo del agua, pero bueno, después quedó perfecto el camino. Usted con un Fiat 600 podía ir al Cerro Los Linderos, de esto le estoy hablando año 2006, y de ahí en más no se hizo mantenimiento y esos caminos requieren muy mucho mantenimiento permanente. Hoy el agua corre por el medio de la calle, o sea, el camino es el desagüe pluvial natural en vez de ser las cunetas. Entonces, bueno, nuevamente hay que hacer otra intervención y buscar un sistema de mantenimiento. Es un camino sumamente transitado, es un atractivo fundamental para el Valle de Calamuchita y para la provincia de Córdoba, pero bueno, es un trabajo que casualmente a través de Encuentro Calamuchitano es que estamos llevando adelante estas gestiones para ver que el Camino de los Linderos va a traer el debate de verdad que nos merecemos, que vamos a hacer con el Champaquí. Exacto. Un tema va a llevar al otro inexorablemente. Una de las maravillas de Córdoba. Sí, sí. ¿No? Una de las maravillas de Córdoba, donde cada vez hay más flujo de gente que va, cada vez más gente por el atractivo que tiene. Sí, sí. Y no puede ser, la verdad, no puede ser. Eso hay que darle realmente un tratamiento totalmente distinto. Pero bueno, yo por el momento estoy involucrado en el tema este de la demanda en contra de los municipios, porque consideramos que es la provincia quien debe hacerse cargo de esto y no los municipios.
Gracias por tanto tiempo, ¿eh? Muy amable. Vale, seguimos. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya llega el mes del turismo a Córdoba Capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de la Noche de los Templos, con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Macaqui, sandwichería, pebetes, miga, tortuguitas, vinos, gaseosas, cervezas artesanales y también pastas de elaboración caseras Macaroni, con los distintos sabores en salsas. Macaqui, Macaroni. En esta casa, la comida está hecha con el corazón. La Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes Limitada diversifica sus servicios y expande sus fronteras. A través de su sección, La Cope Hogar, va a llegar a cada rincón de Calamuchita para que todos los hogares puedan disfrutar los beneficios que ya gozamos en los Reartes. El sueño de la piscina propia ahora es posible. ¿Tenés que renovar electrodomésticos o amueblamientos? Te damos una mano. ¿Necesitas invertir en herramientas de trabajo o para tu comercio? Te ayudamos a despegar. Comunicate al 03546-520519 o por nuestras redes sociales para que te podamos asesorar. Cooperativa de Luz y Fuerza de los Reartes. ¿Alguna vez te imaginabas poder ver tu serie favorita, jugar online, tener tus clases virtuales, navegar por tus redes sociales, estar informado y mirar los últimos eventos en tu televisión de alta definición al mismo tiempo? Con Nodored podés hacer todo esto sin interrupciones y con el mejor asesoramiento. Consulta por tu plan y las zonas de cobertura. Nodored Internet más Televisión. Somos más que Internet y Televisión. Nuevo servicio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Agencia Oficial 1557, Julia Roca 307, en el centro de Villa General Belgrano. Todo el ganador. Muy bien, hasta aquí llegamos. Tiempo de despedirnos por este primer programa de septiembre, en vivo, después de la información del Noti Local. Repetimos martes, mediodía, repetimos miércoles, en horario nocturno, siempre también estando con esta posibilidad de que tengamos el soporte técnico a través de Nodored, aparecer también en la pantalla de YouTube, de TV El Sauce, bueno, la plataforma de YouTube a través de Nodored.
y lunes, martes y miércoles. Ahí está muy, muy claro el sobreimpreso donde tenemos nuestras apariciones. Le decíamos que, bueno, siempre es válido tener en cuenta esta posibilidad que brinda el servicio de la cooperativa con el HD Full, el servicio a través del cable y el nodo red de internet, la TV HD, todo concentrado, todo dispuesto a brindar un servicio de alta generación con las distintas plataformas y las distintas ofertas en el servicio de internet y la televisión por cable. Llega hasta la sede cooperativista, en un instante ahí las chicas le van a solucionar el problema, y principalmente el servicio de internet, si usted es un laborante con la alta tecnología y le gusta tener un streaming fuerte para seguir los distintos largometrajes, o que los chicos y sus teléfonos también puedan tener el soporte ahí en el mismo instante que en el hogar se encuentran todos los habitantes utilizando el servicio. Esto es bueno destacarlo. La potencia, el soporte técnico, y vale la pena destacar el servicio de Nodo Red. Nosotros nos estamos yendo, volvemos ya el lunes venidero, 12 de septiembre, ya estamos hablando de la primavera. ¿Qué pasará con los eventos en nuestra región? ¿Habrá mucha movida? ¿Habrá vallas en la proximidad del lago y del río? Todo está por verse, todo está por venir. Nos encontramos. Buena vida, la mejor de las jornadas. Chau, hasta siempre.